Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que esta semana los invita a hacer un recorrido por la producción apícola de nuestra provincia y a conocer cómo la universidad trabaja en este ámbito colaborando con productores y también desde el lado de la investigación. Pero para hablar de esto está con nosotros en el estudio Berta Baldi Coronel. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Y Berta, le contamos a la audiencia, es actualmente la decana de la Facultad de Bromatología en la ciudad de Gualeguaychú. Ella es investigadora y ha realizado a través de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, EDUNER, publicaciones como justamente la que tengo aquí, La miel, una mirada científica. Es un libro fascinante y a la vez muy accesible que estuve leyendo y me permitió aprender un poco sobre este campo que es realmente muy amplio. Es un mundo. ¿Y cómo fue que ingresaste? Porque hace ya muchos años que transitas los caminos de la miel. ¿Cómo fue que te llamó? Bueno, antes de ser decana, mi vida ha transcurrido en la Facultad de Bromatología como docente y como investigadora. Y comencé hace muchos años desarrollando un primer trabajo de investigación sobre la miel, porque se veía la necesidad de conocer las calidades de mieles que producía la provincia de Entre Ríos. O sea, ese fue mi primer trabajo, digamos. No olvidemos que la miel en la Argentina casi toda se vende afuera, se exporta. Es poco lo que se consume. Entonces era una necesidad conocer las calidades de las mieles que uno podía ofrecer a los mercados exteriores. Bueno, así comenzó mi trabajo con la miel y fue algo que no pude dejar nunca, digamos, porque es tan amplio que uno se va metiendo de a poco en cada uno de los productos y cada uno de los productos tiene su composición, su historia, sus usos que da para ir para todos estos años y muchos más de investigación. Es muy amplio y vamos a ir recorriendo todo eso, pero te invito ahora a trasladarnos a la ciudad de Maciá, donde estuvimos con el equipo de propuestas en un evento muy importante que se desarrolla hace más de 20 años, y estamos hablando de la Fiesta Nacional de la Apicultura, de la cual la Universidad Nacional de Entre Ríos también es parte. Vamos a conocer entonces esta fiesta nacional. La Fiesta Nacional de la Apicultura, que hoy estamos cumpliendo 20 años, tiene su parte de exposición, de concursos, de dinámicas, de ciclo de conferencias, la parte de espectáculos, pero el eje principal, por supuesto, es la apicultura. Hoy Maciá se ha logrado posicionar con esta fiesta como la más importante del Mercosur. Y la verdad que hoy hablar de Maciá es hablar de apicultura y hablar de apicultura es hablar de Maciá. Hemos logrado eso, ser reconocidos por este rubro y que este rubro sea reconocido también por una ciudad pequeña. Por eso creo que es doble el logro que se ha tenido como ciudad y creo que estamos muy orgullosos realmente de eso. El sector apícola en Entre Ríos siempre fue muy fuerte desde hace unos cuantos años, ocupa el segundo lugar en producción del país, con un total más o menos siempre cada año de 4.300 productores, con casi 700.000 colmenas en la provincia. Estamos trabajando con 3 de las facultades de la Universidad de Entre Ríos. Trabajamos mucho nosotros desde el municipio con las diferentes facultades de la UNER. Tenemos nuestro corazoncito allá en Gualeguaychú específicamente. Y estábamos viendo lo que es en la ciudad de Maciá la Fiesta Nacional de la Apicultura, un evento muy relevante para esa ciudad de nuestra provincia. Sí, sí. Cuando sucede la Fiesta Nacional de la Miel o de la Apicultura, como suelen llamarle, trabaja todo el pueblo. ¿Y cómo la universidad participa en esta fiesta? ¿Cuál es el rol que juega allí? Desde que comienza la fiesta, a mí me convocan para hacer el concurso de mieles. ¿Qué es un concurso de miel? Es lo que llaman la cata de miel. Es una cata de miel. Porque concursos, vamos a aclarar que en el marco de una feria como es esta de Maciá, no se puede hacer un análisis sensorial de la miel. Sí se puede hacer una cata de miel, que es un análisis sensorial básico. ¿Sí? Eso que lo hace gente especializada, así como hay gente especializada en cata de otros productos, como en el caso del vino. Claro. Para el caso de una cata especializada donde se hace un análisis sensorial descriptivo del producto,
se necesitan gente especializada, pero en este caso, como es una cata básica de las mieles, lo que se hace es un análisis sensorial básico para poder discriminar cuál miel es mejor que otra. Entonces lo que se analizaba era color, la humedad y las características sensoriales de sabor, de textura y de olor, ¿no? Y hablando de calidades de la miel, la provincia de Entre Ríos, tengo entendido, es muy buscada en cuanto a la calidad de sus mieles para exportación incluso, ¿no? Sí. ¿Por qué es que la miel entrerriana es tan buena o de tan alta calidad? Bueno, las mieles son todas diferentes. Dependen de la flora que le da origen. Eso es fundamentalmente la diferencia. Eso marca fundamentalmente la diferencia. Entonces, tenemos mieles de colores muy claros, mieles de color ámbar y mieles de colores oscuros. Entonces, entre ellas son muy diferentes. No solamente distinguirlas por el color, sino que también por el sabor, el olor, el aroma. La miel, cuando se introduce en la boca, se tiene una sensación de dulzura primero, pero hay mieles que son muy agresivas, muy ácidas, hay otras que son suaves, hay otras que son más florales, hay otras que son más aromáticas. ¿Qué es lo que más se busca? Entonces, lo que el consumidor en general solicita es aquella miel floral, suave, de colores ámbar, que no sea tan agresiva al paladar, etc. Ese es el estándar, digamos, de miel. Pero Argentina y Entre Ríos tienen una variedad de mieles con otras características que las posicionan en un nivel de calidad. En un nivel altísimo. Alto de calidad. Y que le han llevado a la Argentina a estar luchando detrás de China el primer puesto en nivel de exportación a nivel internacional. Argentina es uno de los principales productores y exportadores de miel. Y la provincia de Entre Ríos es una de las provincias que interviene con una buena porción de esa parte que se exporta. Y así como lo hace la Universidad Nacional de Entre Ríos, también podemos conocer el aporte que se hace desde otras instituciones públicas, como es el caso del INTA, que conocimos a través de sus representantes presentes en la Fiesta Nacional de la Apicultura en la ciudad de Maciá, y que nos contaban de qué manera trabajan con productores locales para mejorar la producción y desarrollar diferentes líneas de investigación. Somos dos empresas que estamos componiendo la red de material certificado del INTA PROAPI. Estamos abarcando casi todo el territorio nacional. Material vivo certificado es trabajar bajo un protocolo de calidad del INTA PROAPI. O sea, nosotros adquirimos el material genético y lo multiplicamos y trabajamos bajo un protocolo de calidad que tiene todas unas pautas a seguir y una trazabilidad. Y eso lo certifica el INTA PROAPI mediante sus técnicos, haciendo dos auditorías anuales. Son certificación, control y asesoramiento, a su vez también de formas de trabajo y las mejoras que se puedan ir llevando a cabo. Bueno, material vivo en apicultura es desde una celda real, una reina fecundada, paquetes de abejas y núcleo. Eso es lo que nosotros estamos produciendo. Somos los proveedores de los productores apícolas. Yo trabajo mucho con lo que es flora de importancia apícola y en caracterización de mieles, especialmente en la parte sensorial de mieles. Lo que nosotros comenzamos a hacer es capacitarnos en Argentina para hacer caracterización de mieles. Las catas son una forma de difundir lo que vamos encontrando y lo que se hizo es entre varias instituciones, el INTI, el INTA, varias universidades, fue generar una metodología para hacer la descripción sensorial de las mieles. Se trabajó con IRAM y el año pasado se hizo una norma para esto, para protocolizar la descripción de la sensorial de las mieles. Cuando uno caracteriza una miel, tiene la parte de origen botánico, que es lo que se empezó haciendo acá en Maciá, la parte de características físico-químicas y la parte de características sensoriales. Características sensoriales son el gusto, el color, la textura, bueno. Eso tiene que ver con la calidad intrínseca del producto, no con el manejo, no con la calidad que puede cambiar
el productor con el manejo que hace. Y estábamos viendo cómo se trabaja desde estas instituciones públicas con los productores locales. Vimos el caso del INTA. Pero, ¿cómo participa, Berta, la Universidad Nacional de Entre Ríos? ¿Cómo se involucra en este rubro? Bueno, las universidades, junto con el INTA, el INTI y cualquier otro organismo público, como es, por ejemplo, el organismo de gobierno, el Consejo Asesor Apícola, se mantienen reuniones periódicas. Hemos tenido vínculos de colaboración y de trabajos en conjunto durante muchos años, y los tenemos porque además nos complementamos. Lo que explicaba la señora Laura Burini en el caso de la caracterización de las mieles, eso es muy importante porque las mieles se caracterizan desde el punto de vista botánico, de origen botánico, que es lo que hace fundamentalmente su trabajo, en distintos tipos de mieles, como por ejemplo miel de citrus, miel de eucalipto, miel de girasol, etc. A su vez, a esas mieles, a esa caracterización botánica, se le suma sus propios atributos sensoriales. Hacer un análisis sensorial que las caracterice, para eso se necesita encuadrarse dentro de una norma, por eso en las normas IRAM, que es el Instituto Argentino de Normalización, que existe un subcomité llamado Subcomité de Miel, trabajamos para la normalización de estas cosas. Y en el caso de la universidad, aparte de aportar específicamente trabajar con productores, que ya lo vamos a ver en un ratito, también realiza investigaciones específicas sobre las propiedades de los tipos de miel que se producen en Entre Ríos. ¿Qué es lo que podemos contar sobre eso? Bueno, en el caso de los productores, la universidad tiene un rol, como ustedes saben, ¿no?, que es capacitar y formar profesionales, pero también tiene el rol de servir a la comunidad. En el caso de los productores, el rol que tiene la universidad es acercar a los productores y capacitarlos, por un lado. Nuestro laboratorio durante muchos años hizo cursos de capacitación para los productores, porque el productor no solo se aprende a cosechar la miel, tiene que saber tratarla, a la miel, tratarla, almacenarla, e incluso hay productores que hacen algún tratamiento tecnológico como el calentamiento para disolver cristales y demás. Entonces el productor tiene que saber ciertas cosas. Eso lo hicimos durante muchos años en la universidad. Este libro también tiene un poco eso, poder que se conozca la miel desde adentro, ¿sí? Bueno, no solamente se cosecha miel, se cosechan otros productos de la colmena como son el propóleo y el polen, la jalea real, y se usa la cera. Nosotros siempre trabajamos mucho con la miel, ahora trabajamos también mucho con el propóleo. El propóleo es un subproducto que no se comercializa tanto como la miel, pero desde justamente las instituciones públicas y las instituciones de gobierno estamos tratando de incentivar a los productores a diversificar su producción y no cosechar solo miel, sino también otros productos como el propóleo y el polen. El propóleo es un concentrado de flavonoides, para rápidamente poder definirlo, un concentrado de flavonoides que tiene alto poder antioxidante, que tiene altas propiedades antibacterianas. De hecho, las abejas lo usan para tapizar toda su colmena y mantener un ambiente bastante aséptico, o sea, para no contraer enfermedades y demás. Bien. Y justamente, sí, sobre las propiedades y posibles aplicaciones del propóleo en sus diferentes presentaciones, ¿no? Nos hablaron en la ciudad de Gualeguaychú, allí en la Facultad de Bromatología, miembros del equipo de trabajo que desarrolla estas líneas de investigación. Te invito a ver entonces cómo nos explicaban su trabajo. Este es el Laboratorio de Investigaciones y Servicios Apícola. En este lugar trabajamos principalmente con los productos derivados de la colmena. También se hacen servicios de todo lo que llega de gente, de productores interesados de la región en caracterizar, ya sea miel, polen, propóleo. Y también realizamos trabajos de investigación en los cuales tratamos de darle un valor agregado, desarrollando diferentes productos. En primer lugar, podemos hablar entonces del propóleo.
en esta instancia del proyecto de investigación que está en curso, que se aprobó en el 2014, que va hasta el 2018, que trata toda la implementación del uso de propóleo y su aplicación. Un ropta vapor. Lo que hace es concentrar las sustancias a baja temperatura con ayuda de vacío para no dañar las sustancias que estamos tratando. Lo que estamos haciendo actualmente es utilizar un extracto acuoso propóleo, que a diferencia del extracto etanólico propóleo, que es lo que se trabaja mundialmente, tiene el beneficio de que no tiene la influencia sensorial que el consumidor no gusta. Dentro de las posibles aplicaciones del extracto de propóleo que les mencionó Gastón, le podemos mostrar los que estamos elaborando. En este caso, estamos desarrollando golosinas saludables. Acá vemos unas gomitas en las cuales apuntamos a adicionarle a los chicos, la hacemos con colorantes naturales extraídos de la fruta, así no se le agregan colorantes artificiales, saborizantes naturales como la miel, para darle además un aporte energético. Y también lo pensamos en función de los adultos, porque hay muchos adultos que les gusta comer gomitas y en lugar de miel se les incorpora, en ese caso, propóleo, que se extrae en el rotavapor y se obtiene de esas formas. Y todos los beneficios del propóleo, que es antimicrobiano, tiene propiedades antioxidantes. Otra aplicación que se le puede dar es liofilizar el extracto de propóleo sobre un soporte sólido y obtener un polvo. Ese polvo después se le pueden dar otras aplicaciones, por ejemplo, también mantenerlo, conservarlo en el tiempo, aumentarle la vida útil. Y qué lindo poder compartir el trabajo que se realiza allí en la ciudad de Gualeguaychú, en la Facultad de Bromatología, en un laboratorio acondicionado con equipamiento como para realizar estudios científicos de gran precisión, ¿no? Y con diferentes tipos de análisis. Sí, bueno, como les contaba hasta ahora, el productor se puede acercar a hacer ese tipo de análisis básico. Las investigaciones que se están haciendo son muy interesantes porque van a brindar también otras posibilidades de comercialización tanto al sector apícola como a la industria alimenticia. Hasta ahora no tenemos una miel argentina con denominación de origen o con denominación geográfica. Entonces, a través del ICP, por ejemplo, que es un equipo de alta tecnología que nos mide elementos traza, podríamos llegar a hacer ese tipo de análisis en las distintas mieles. Esas mieles van a contener esos tipos de elementos que se van a corresponder con el lugar donde fue cosechada. Entonces, claro, eso va a permitir clasificarlas, por ejemplo, por su origen geográfico o adicionarle una denominación de origen. Eso es algo muy importante para todos los sectores. Para nosotros como universidad poder brindar el servicio y poder hacerlo, y para los productores para agregar, darle un muy importante valor agregado a su miel y poder vender al exterior miel con denominación de origen, por ejemplo, miel de Entre Ríos o miel de Gualeguaychú o miel de la zona del Delta, no sé. Y siendo Entre Ríos una de las provincias más importantes en lo que hace a la producción apícola, ¿de qué manera aquellos productores que se quieran acercar a la Universidad Nacional de Entre Ríos, específicamente a la Facultad de Bromatología, para tener asesoramiento, para poder estar incluidos en este tipo de capacitaciones, cómo se pueden acercar? Los productores tienen las puertas abiertas de la facultad. A mí me conocen mucho los productores después de tantos años, o sea que vienen a la facultad, hablan conmigo o hablan con el equipo de profesionales que están en el laboratorio. Te invito ahora a compartir el testimonio de productores, algunos de ellos agrupados en cooperativas y también en la Sociedad Argentina de Apicultores, que nos hablaban sobre su trabajo de esta actividad en la Fiesta Nacional de la Apicultura en la ciudad de Maciá. Cinco años que estoy en esto, sí. La verdad que nací, me crié en el campo y lo que es actividad de campo me gusta, así que la apicultura lo hacemos un poco familiar, trabajamos mi esposo y yo y bueno, los hijos acompañan por ahí. ¿Por qué se les dio por la abeja?
porque mi suegra era apicultora y una vez que ella ya no podía trabajar, mi esposo siguió con esa actividad. Yo empecé en el año 85 como hobby con tres colmenas que compré. Y el día que empecé casi terminé, porque me picaron 12 abejas y fue una decepción tremenda. Y después seguí trabajando con esas criollas que eran las de la zona, pero muy agresivas. Y en el año 90 hice un curso en la Escuela Técnica de Rosario del Tala, que vino un profesor de Buenos Aires, que fuimos varios de acá de la zona. Y empezamos con un material más manso, más manejable, y que se podían hacer trabajos de selección y meter más la mano en la colmena. No salir al campo a pelear con las abejas, sino trabajar con ellas. Y otra, tener cuidado, porque tenemos colmenares en campos chiquitos donde viven los dueños, donde hay animales. Entonces, tratar de achicar la agresividad por ese tema. Estamos un poco castigados de muchos lugares, el desmonte, la sojización, los campos ya no son los mismos que hace un tiempo, el cambio climático que viene a través del desmonte y la sojización y algunas otras cosas más que también somos muchas veces responsables nosotros también como productores. O sea, el ambiente está cambiando muchísimo y hay que adaptarse a todos los cambios. Y bueno, tener una genética que por ahí está logrando un arranque muy temprano, un consumo invernal menor de reserva, una alta producción de miel, eso nos da por ahí una ventaja que el productor, o sea, por algo está adquiriendo material vivo certificado, ¿no es cierto? O sea, trabajamos en apicultura, la miel no la desperdiciamos, pero nuestro principal trabajo está centrado en la crianza de reinas y núcleo. Bueno, nosotros, por ejemplo, hacemos celdas reales para venderle al productor. Celdas reales son la reina antes de nacer. Hacemos anteriormente un trabajo de selección, sacamos las mejores madres y en base a eso sí sacamos celda para vender. Y después reina fecundada también, ya que están listas para que el productor las introduzca en sus núcleos o colmenas y ya siga poniendo. Son mini colmenas, son cuatro panales. Una colmena se compone de 10 panales. Nosotros la hacemos de cuatro con su reina en postura y su población que va a una cámara de cría y ahí el apicultor la hace crecer. Y viendo el trabajo que se realiza en muchos casos con espíritu cooperativo, ¿cuál debería ser el camino a seguir para que nuestra provincia pueda seguir creciendo? Bueno, yo apostaría un poco al cooperativismo, es decir, favorecería que los productores se junten en cooperativas, porque eso hace que, por ejemplo, reúnan mayor volumen de miel para exportar, puedan costearse análisis que les permiten exportar con un determinado nivel de calidad y ellos tienen el certificado de lo que están exportando, tienen acceso a salas de extracción comunitarias, aquellos productores que son pequeños, que no tienen instalaciones adecuadas como para extraer la miel en las condiciones que se debe, entonces pueden acceder a una sala comunitaria que se llama, que es de la cooperativa, digamos. Yo creo que el cooperativismo es bastante importante en esto de favorecer la producción y la comercialización de la miel. Y después relacionarse con la Sociedad Argentina de Apicultores está muy bien, porque es la sociedad que reúne a todas las cooperativas del país, a todos los productores del país, la que tiene vínculos con el extranjero, tienen una gran biblioteca, tienen capacitaciones que son accesible a los productores de todo el país. Muy bien, así que ya saben entonces aquellos productores o gente relacionada con la producción apícola que puede acercarse a la facultad, puede tener entonces ese asesoramiento, esa ayuda de parte de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y bueno, queda hecha la invitación, digamos.
Berta Baldi, coronel, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Propuestas. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Nosotros siempre a disposición de ustedes, de los productores de la universidad. Y repetimos, La Miel, una mirada científica, una publicación de Eduner, la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que pueden adquirir online a través de eduner.uner.edu.ar. Y con esto entonces nos despedimos por hoy. Nos volveremos a encontrar la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.